una noticia que salió hoy en la prensa. Quiero dejar muy en claro que mi llegada a la convención no es para sacar un aprovechamiento político, ni mucho menos sobre los beneficios que está entregando el Estado a las personas que se encuentran en necesidad. Yo encendí las alarmas en agosto, apenas supe que me iba a llegar un pago del IFE. Llevé una carta y fue entregada en la oficina de partes del Ministerio de Desarrollo Social el día 16 de agosto, a nombre, la envié dirigida a la ministra Carla Rubilar. Tuve respuesta de que mis pagos se habían bloqueado y en base a eso quisiera aclarar que me veo la necesidad de realmente decir lo que para mí llegar a la convención no significa venir a buscar un aprovechamiento económico, ni mucho menos. El sueldo que a nosotros nos asignaron ni siquiera fue pensado por nosotros, sino que es algo que se asignó. Y desde ahí me tengo que hacer cargo con que este beneficio a mí no me corresponde, por lo tanto no lo puedo recibir. Y aquí está, y me llama mucho la atención que haya salido a la luz pública con los datos. Yo supongo que son datos privados y que así se debieran mantener. Hubiera sido mucho mejor que los medios me hubieran preguntado antes de publicar. Entiendo que los ataques que estoy recibiendo en estos momentos a través de redes sociales no se pueden arreglar, pero me parece que no es justo. Y es por eso que les vengo a mostrar el documento. Muchas gracias.